Yo desde chico realmente ya sabía qué quería hacer. Quería ser ingeniero electromecánico. Y después, con el avance de las tecnologías, con la aparición de la computadora, el celular, dije, bueno, quiero ser ingeniero electrónico. Y así, cuando acabé el colegio en el 97, entré a la facultad y persiguiendo ese sueño me di cuenta que estaba dejando de lado a otros. Pero era su momento, no le echo la culpa a la ingeniería, es más, estoy orgulloso. Pero es increíble cómo, si nosotros tenemos una inquietud, esa inquietud tarde o temprano nos hace mutar hasta que quede satisfecha. Y así, en el 2003 me dijeron para hacer un posgrado en España, y cuál fue mi sorpresa cuando acepté y fui. Me encontré trabajando en bioingeniería. Y esa curiosidad que de niño me había llegado a optar por la carrera de ingeniería se transformó, digamos, de una curiosidad por las máquinas, por los aparatos, en una curiosidad por la máquina más perfecta que hay, que es el ser humano. El ser humano está compuesto por 8 sistemas, 21 órganos, más de 200 huesos y alrededor de 600 músculos. Pero esos son simples números, todavía impresiona más si es que pensamos que todos esos elementos están gobernados, comandados por nuestra mente. Pero bueno, no quiero que se transforme esto en una charla de anatomía ni de fisiología, así que vamos a poner unos ejemplos más concretos. ¿Cuántos sentidos piensan que nosotros tenemos? Muchos van a decir, tenemos 5, ¿no? Sí, la vista, el oído, el gusto, el tacto y el olfato. ¿Piensan que tenemos alguno más? Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece si cerramos los ojos todos y levantamos el brazo? Por favor, si cierran los ojos. Y tratamos de levantar el brazo y movemos nuestro brazo. Y traten de imaginar y determinar dónde están las puntas de sus dedos. Pueden sentirlo, ¿no? Pueden abrir sus ojos, por favor, bajar sus brazos. Ese sentido que les dice exactamente dónde están las puntas de los dedos se llama la propiocepción. La propiocepción, entonces, es la capacidad que tenemos nosotros de sentir dónde estamos ubicados en el espacio y sentir cada una de las partes de nuestro ser. Y así hay otros sentidos también, como la termocepción, la nocicepción o el sentido del equilibrio. Es maravilloso, ¿no? El cuerpo. Y esa curiosidad que hoy nos lleva a tratar de descubrir, de generar más conocimiento, se ve realimentada día a día por la capacidad de asombro. Si dejamos de asombrarnos por las cosas que tenemos a nuestro alrededor, perderemos esa curiosidad y nos estancaremos. El hombre siempre fue curioso y se maravilló realmente por el cuerpo humano, por nuestras funciones. Desde hace mucho tiempo tratamos de imitar mediante robots lo que hacemos, lo que somos capaces, nuestras capacidades. Y así tratamos de hacer robots que caminen, que manipulen, que sientan, que socialicen. Y la neurorobótica es justamente esa disciplina que intenta crear un lazo muy cercano entre los robots y el sistema nervioso. ¿Con qué motivo? Si somos capaces de replicar el cuerpo y sus funciones, ¿por qué no ayudamos entonces al hombre, al ser humano, a rehabilitarse, a recuperar, a potenciar sus facultades neuromotoras que fueron disminuidas por algún motivo o circunstancia? La neurorobótica realmente en los últimos años sufrió un avance muy importante. Hoy por hoy ya somos capaces de controlar con nuestras señales cerebrales dispositivos robóticos en tiempo real. Esto ya se viene haciendo hace unos años. Nicole Ellis, un científico muy reconocido en neurociencia,
había implantado electrodos ya en monos, y estos monos, mediante sus señales cerebrales, eran capaces de controlar un brazo robótico para poder obtener comida y alimentarse a sí mismo. Esas señales eran capturadas por electrodos implantados, electrodos con aproximadamente 90, 100, entre 90 y 100 puntos de contacto, de los cuales muchas menos neuronas otra vez pueden ser leídas. Pero con esa información, el mono ya era capaz de aprender cómo controlar el robot. No es que el robot sea inteligente, sino que el mono y su cerebro, mediante la plasticidad, eran capaces de adaptar sus circuitos para poder controlarlo. Hace 2 semanas, más o menos, hubo una noticia a nivel mundial en la neurociencia que tuvo un impacto tremendo, y fue que Hodler y su grupo replicaron el estudio en personas humanas. Y así una persona tetrapléjica, controlando nuevamente un brazo robótico mediante electrodos implantados, era capaz de hacer algo que no podía anteriormente, una tarea tan sencilla como obtener, agarrar un vaso de agua, una botella y poder beber. Si consideramos otras funciones motoras, como la marcha, es todavía más complicado. Es muy, muy, muy difícil de entender cómo el hombre camina. Para nosotros es algo tan sencillo, tan trivial, y sin embargo, para la robótica, hoy por hoy todavía es un desafío. Si yo les cuento que el hombre cuando camina realmente se está cayendo, ¿me creerían? Nosotros, como al caminar, estamos sufriendo un equilibrio dinámico. Si yo estoy dando un paso y estoy en el medio del paso, no me puedo detener. Tengo que completar, me estoy cayendo. Y eso no es fruto de la casualidad, es fruto de la evolución. ¿Por qué? Porque es la forma más óptima de caminar en términos energéticos. Es por eso que nosotros podemos movernos tan solo comiendo algo bastante ligero. Realmente, únicamente gastamos energía en el momento de que detectamos una gran inestabilidad. Ahí nosotros corregimos nuestro movimiento y podemos entonces recuperar esa estabilidad dinámica que tenemos durante nuestro caminar. Imagínense la gravedad de perder algo como el caminar. Para nosotros es algo fundamental en nuestro desarrollo diario. Y la neurorobótica, el año pasado, en 2011, presentó también un resultado interesantísimo. Mediante electroestimulación epidural, es decir, nuevamente implantaban electrodos en la médula espinal, eran capaces estos científicos de habilitar los circuitos neuronales que son encargados de algunas de las funciones de la marcha o de la locomoción. Y esto lo hicieron en lesionados medulares completos. Estudiar la marcha humana es mucho más complejo que la manipulación como vimos en los monos. Les cuento por qué. Porque el hombre es el único mamífero bípedo. No hay modelos animales con los cuales estudiar anteriormente. Por eso la locomoción es aún una tarea más demandante desde el punto de vista científico. Sin embargo, Jarquema, el año pasado, en 2011, presentó unos resultados asombrosos. Mediante la electroestimulación epidural, este muchacho de 23 años, que hace 5 había sufrido un accidente automovilístico y es tetrapléjico, mediante la estimulación era capaz de mantenerse erguido por sus propios medios. Es impresionante, ¿no? Realmente yo creo que dentro de pocos años vamos a estar cerca de ese santo grial, digamos, de la neurociencia, que es restaurar la locomoción. Lo importante de esto es que
La solución no es tan difícil como muchas veces los problemas nos hacen parecer. Si yo les dije que la locomoción, la marcha es una función tremendamente complicada, también les conté que mediante la electroestimulación epidural, una electroestimulación bastante ciega, digamos, fueron capaces de habilitar otra vez esos circuitos. Por tanto, ellos propusieron una solución muy sencilla a un problema que en un principio parecía bastante complejo. Nosotros estamos trabajando en un proyecto de investigación en España, que se llama el proyecto HIPER, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que propone justamente exoesqueletos y neuroprótesis para la rehabilitación de la marcha y otras funciones neuromotoras luego de accidentes cerebrovasculares o lesiones medulares. Y así es como, mediante señales cerebrales, la persona será capaz, digamos, de controlar tanto el exoesqueleto o la neuroprótesis como para electroestimular sus músculos y que estos músculos a su vez sean los que generen el movimiento de las personas. La parte funcional de nuestro cuerpo, todas nuestras funciones, digamos, cognitivas, que muchas veces no son afectadas luego de una lesión, van a generar esos comandos como para que la neuroprótesis o el neurorobot puedan ejercer alguna acción sobre los músculos o elementos remanentes funcionales todavía de nuestro cuerpo. Si bien el camino original quedó interrumpido por la lesión, ahora tendremos máquinas comunicando, hablando con nuestro sistema nervioso como para poder completar la función original. Es este el estado actual que tenemos un exoesqueleto aquí con un compañero de trabajo, Magdo Bartole, y tiene un exoesqueleto puesto que está siendo activado, digamos, por motores externos y en un futuro pondremos electrodos para controlar sus músculos de alguna manera inteligente. Este trabajo obviamente no es el fruto de pocas personas, es un trabajo gigante, es muy ambicioso y participan muchísimos grupos de investigación. España y en colaboración con otros, por ejemplo, Italia, Dinamarca, con soporte en Estados Unidos y en otros como Suiza, llevan adelante, digamos, tareas propias complementarias al proyecto. Y hoy para mí es un orgullo contarles que también desde Paraguay estamos sumando a esta tarea ambiciosa. Lo importante no es quedarnos en nuestras barreras, en nuestras deficiencias o carencias, sino identificar lo que cada uno puede aportar para construir, para llevar adelante, para lograr estos objetivos. Y en Paraguay nosotros sabemos, fuimos conscientes, identificamos una oportunidad. Yo soy ingeniero electrónico y entonces dije, bueno, en Paraguay hay una excelente facultad de electrónica, hay excelentes profesionales de electrónica y nosotros vamos a encargarnos de hacer esos electroestimuladores funcionales que controlan los músculos. Estos electroestimuladores son desarrollados por jóvenes universitarios que están acabando su carrera y sin darse cuenta están al mismo nivel que científicos alemanes, suizos, españoles, americanos. ¿Por qué? Porque son gente que se dio cuenta que puede aportar en algo muy concreto, más allá de cualquier prejuicio. Esta gente desarrolla estos electroestimuladores que se conectan por electrodos a una electrónica no externa y que es capaz de contraer esos músculos como para generar los movimientos, ya sean en miembro superior o en miembro inferior, y poseen características que están en el estado del arte
de la tecnología a nivel mundial. Y quiero remarcar nuevamente que volvemos al inicio, ¿no? Problemas complejos se resuelven mediante una suma de acciones simples y concretas. Y por más que eso es una lección de aprendizaje de estos años de formación y de trabajo, yo creo que es una lección que se puede aplicar a cualquier ámbito de nuestras vidas. Si nosotros hoy decimos que nuestro país es muy difícil de cambiar, yo creo que lo podemos hacer de a poco, cada uno sabiendo cómo contribuir y haciendo acciones concretas y simples, que la suma de todas ellas seguro que va a representar una solución. Esa es la idea que quería compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias. (Risa)